bienvenidas y bienvenidos al programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los saludo desde Leticia con un especial sobre los primeros 100 días del gobierno del cambio que en materia TIC encabeza nuestra ministra Sandra Milena Urrutia. Una de sus apuestas más importantes ha sido la de lograr una verdadera democratización de las TIC y para ello hemos comenzado con un primer ejercicio. Acercarnos a escuchar activamente a la mayor cantidad de colombianos y colombianas posible. Esto se ha hecho mediante ejercicios de participación comunitaria, como los talleres, las mesas de trabajo y los diálogos regionales, en donde la gente ha expuesto las necesidades en materia de dispositivos, alfabetización digital, conectividad, acceso al Estado y el uso de datos para la toma de decisiones. De eso se trató el taller realizado junto con el Banco Mundial en el municipio de Soacha, en donde escuchamos las necesidades de la comunidad y los retos que se enfrentan para cerrar la brecha digital. Por eso, vamos a ver un resumen completo de lo que fue esta jornada. El Ministerio queremos que en el día de hoy construyamos y empecemos a sembrar la semilla del Plan TIC. Y lo que queremos es recoger todas las iniciativas, las necesidades, pero también las propuestas para lograr el sueño de la conectividad y lograr que Colombia tenga esa democratización en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para el Banco Mundial es un placer de promover ese tipo de espacios de diálogo sobre el tema de cerrar la brecha digital, que en sí es fundamental para lograr los objetivos de inclusión, paz, de desarrollo social, incluso también el tema de la sostenibilidad. Podemos debatir todas las problemáticas que presentamos y llegar a poder brindar distintas soluciones para esta. Si viene un avance a nivel tecnológico, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros establecemos como algo nuevo y algo que le vamos a enseñar a todas las personas que vienen tras de nosotros, ¿sí? Lo que el presidente ha dicho en relación con la infraestructura de torres que tiene RTBC y los operadores de televisión regional, sí se puede. Que no llegue solo la infraestructura, sino que la acompañemos de pedagogía, de alfabetización, de apropiación, pero sobre todo de productividad. Nosotros como comunidades también tenemos esa forma de seguir trabajando de manera colectiva con este nuevo gobierno que nos ha dado la oportunidad de pertenecer y participar activamente en la construcción de estas políticas para el Plan de Desarrollo Nacional. Puedo dar un aporte para que mi país se pueda llevar a cabo políticas mucho más democráticas para el tema de TIC. Este ejercicio fue muy exitoso, logramos conectar con las personas, nos acompañaron presencialmente cerca de 450 personas, tuvimos participación de personas que viajaron desde La Guajira, desde la Costa Caribe, desde el centro, desde el sur, también contamos con el apoyo de los gremios, de representantes del Congreso de la República, de la ciudadanía en general. Tu voz hace parte del cambio. El taller fue todo un éxito, fue un ejercicio de escucha activa para la acción con acuerdos consignados para estos 4 años. Dentro de estos 100 días, los diálogos vinculantes regionales han cobrado gran importancia en todas las regiones del país, pero ¿sabemos en qué consisten y cuál es su importancia? Vamos a ver qué respondieron los ciudadanos aquí en nuestra sección Sigue el Hilo. Como dialogar entre las personas. Me suena como a un espacio donde los colombianos se pueden reunir. Como a un diálogo entre regiones. Una estrategia de fortalecimiento que se da entre regiones para, en el cual pueden participar todos los colombianos. Es una reunión en donde participan autoridades de la región para tratar temas o problemáticas de esa misma región. Algo que vincula a ciertas personas.
Los diálogos regionales vinculantes son un espacio de participación donde las personas sin distinción de raza, género o clase social integran talleres y mesas de trabajo en las que son bienvenidas las propuestas de cambio de los habitantes de todos los municipios del país y en las que se manejan aspectos como la importancia del agua, la lucha contra el cambio climático, la economía para la vida o el fin de la desigualdad regional. Son encuentros que representan la diversidad y en donde se discuten los temas centrales del programa de gobierno. Por ejemplo, determinar en qué se gasta el dinero. Se escucha a las comunidades campesinas dando prioridad a las necesidades cotidianas de la gente y esas propuestas luego se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos ante una iniciativa democrática impulsada por el actual gobierno que cuenta con la voz de todos y todas. Para inscribirte hay que entrar al sitio web y si los diálogos no pasan por tu región, también se puede participar en línea y desde cualquier lugar por medio del kit Arma tu Diálogo, una guía que puede descargarse para ser trabajada en grupos de varias personas y cuyos resultados pueden compartirse con un código QR. Cualquier persona puede hacer parte del cambio. Te invitamos a que participes para que tu voz, además de ser escuchada, se convierta en un aporte real para mejorar la calidad de vida de tu comunidad. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento más importante del Gobierno Nacional. En este se fijan las metas por cumplir. Nuestra ministra Sandra Milena Urrutia y el Ministerio TIC lideraron los diálogos vinculantes regionales en Medellín y el Carmen de Viboral, donde se le dio un espacio a los habitantes de los municipios y áreas rurales, mujeres, jóvenes, víctimas, campesinos y otros actores de la sociedad. Veamos cómo se desarrollaron estas jornadas. Quiero contarles que esta es una iniciativa del señor presidente Gustavo Petro, que quiso en este gobierno de cambio salir de Bogotá para construir el Plan Nacional de Desarrollo y que vengamos nosotros, los jefes de cada cartera, a la región, a recoger el sentir de la ciudadanía. Me parece muy importante estas mesas de diálogo para la construcción del Plan de Desarrollo Nacional porque las comunidades pueden ser escuchadas y la voz de los niños y las niñas puede ser tomada en cuenta. Desde la presidencia de Gustavo Petro nos vemos como incluyentes. ¿Para qué? Para poder hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. Es supremamente importante este encuentro regional porque nos permite una rejuntancia entre sectores para poder construir realmente un Plan Nacional de Desarrollo que nos permita encontrarnos a todos. Necesitamos reformar nuestra educación. El primer punto está relacionado con la salud. Lo social, lo económico y lo ambiental es fundamental para el desarrollo empresarial. Se puede construir desde la diferencia, se puede construir con cada una de las ideas y lo importante es lograr que la voz de ustedes quede en el Plan Nacional de Desarrollo. Diálogos para que las personas que laboran en el campo tengan mejores oportunidades. Venimos con ideas en temas de educación, empleo y de las demás áreas que consideramos que pueden ayudar al desarrollo de nuestro territorio. Estamos tratando la violencia contra la mujer, estamos tratando ordenamiento territorial. El cuidado de los recursos naturales, especialmente las fuentes hídricas. La ampliación, formación y legalización de resguardos indígenas. Se requiere pavimentación y mejoramiento de las vías secundarias y terciarias. Proponemos que haya una convergencia y coherencia entre las políticas de discapacidad a nivel nacional, departamental y territorial. ¿Cuáles son las conclusiones importantes? Que definitivamente el tema de las vías, el tema de la conectividad es muy importante, el tema de proyectos productivos, el tema de revisar lo que está pasando con el campo, de por qué nos estamos quedando sin jóvenes en el campo y de la profunda reestructuración que hay que hacer en el tema de educación, en donde tenemos que buscar, como lo decían los jóvenes, que ellos no son el futuro sino el presente y tenemos que cobijarlos para que nos ayuden a construir la paz que todos queremos. En
En estos 100 días de gobierno empieza a consolidarse la estrategia que se desarrollará durante estos 4 años, haciendo de la participación ciudadana un componente fundamental para el desarrollo de políticas que nos permitirán lograr la equidad en el uso y apropiación de las TIC. Lo claro que quedó de esta mesa de trabajo es que la solución para Leticia y para el Amazonas tiene que ser una decisión muy puntual. Tiene que ser una decisión tomada desde la realidad que tienen acá en el departamento. El asunto más importante para nosotros como líderes es el tema de la conectividad en los colegios. Le pedimos a Andyred que busque la solución, a los operadores que lleguen a un acuerdo para que la conectividad pueda solucionar todos los problemas y disminuir las brechas. Esperamos que se les dé un buen cumplimiento a esta ruta de trabajo y logremos concretar soluciones reales para el municipio de Leticia. He tratado siempre de que hagamos el enlace directamente con Perú para traer fibra óptica por río. Y ya Ministerio TIC le dio el permiso para comenzar a trabajar en Colombia. Y desde ese contexto que estuvimos hablando el día de hoy, pues desde ese contexto también se puede trabajar, también se puede dar solución. Tenemos retos asociados al tema de transformación digital. Por eso, nuestra jornada estuvo enmarcada en programas muy importantes que buscan desarrollar habilidades y competencias en materia digital. Nosotras participamos en el taller de creadoras de contenido digital y para nosotros es muy importante porque podemos realzar nuestro talento por medio de las redes sociales. Es una oportunidad más para poder nosotras las mujeres ser más empoderadas en el arte y oficio que tenemos en Amazonas. Un diálogo con la comunidad nos va a permitir revisar esos aspectos a mejorar y ese es el compromiso que ha manifestado la ministra. Después de 3 años de dificultades, que las comunidades se empiecen a apropiar de esto. Muy importante participar en este tipo de diálogos con la comunidad para escuchar a la comunidad de la manera en que ellos perciben los problemas de comunicación que tienen y la manera como todos podemos trabajar conjuntamente para resolverlos. Lo que vamos a hacer es llevarlos precisamente todos esos insumos y tomar decisiones prontamente. No vamos a descartar ninguna alternativa, lo que vamos a buscar es que hayan unos niveles de calidad que ustedes se merecen y que podamos estar conectados. Mejorar la conectividad es fundamental para la justicia social, especialmente en las regiones más apartadas del país. Es por eso que en su agenda la ministra llegó aquí, hasta Leticia, para establecer mesas de diálogo y escucha activa con las comunidades, las administraciones locales y los operadores. Pero también se dio inicio a la entrega de los primeros laboratorios digitales. Veamos un resumen de cómo transcurrió esta jornada. Espero de verdad que puedan aprovechar ese laboratorio y que esperamos que de la mano de los docentes se puedan capacitar porque el siglo XXI necesita de personas que trabajen en temas de tecnología. Le queremos agradecer la visita y por su gran apoyo en dotar nuestra sala de sistemas con el kit de laboratorio en robótica, el monitor y la impresora 3D. Recursos que nos permitirán fortalecer nuestras competencias tecnológicas. Para nosotros seguir aprendiendo y fortaleciendo a nuestros estudiantes nos queda supremamente difícil sin esos aparatos. Es un motivo de felicidad llegar a este hermoso departamento de Colombia a cerrar la brecha digital, a llegar hasta el último rincón de Colombia con tecnología para que los niños, niñas y los docentes puedan seguir conectados y adelantando todos sus procesos educativos. Es muy importante que el Ministerio de las TIC nos apoye como lo está haciendo porque eso nos va a permitir a nosotros como institución educativa transformar, innovar y actualizar nuestra práctica como docentes. Estoy muy feliz porque eso nos puede ayudar y puede ayudarnos a desarrollar nuestra mentalidad y nos puede ayudar en nuestras tareas. Poder vincularnos a este medio digital y más con este laboratorio donde vamos nuevamente a hacer prototipos que va a fortalecer
la visión y la cosmovisión de los pueblos indígenas, ya vinculándonos con la herramienta STICS. También les tengo una buena noticia. Dentro de un proyecto del Ministerio, este colegio también va a tener conectividad. Esperamos en el primer semestre del próximo año. Muchísimas gracias, Ministerio de las TIC. La ministra Sandra Milena Urrutia no solo dice que debe haber conectividad en todas las regiones, sino que esta debe venir acompañada de transformación digital. Por eso se están implementando acciones como la capacitación en fundamentos de analítica de datos, que permite que colombianos y colombianas, especialmente de escasos recursos, se formen gratuitamente en estas áreas del conocimiento, así como el torneo Ruta STEM, en donde se premió a los mejores proyectos de ciencia y tecnología desarrollado por profesores y estudiantes. Veamos cómo se desarrollaron estos eventos. ¿Qué es la analítica de datos? Es como tener acceso a todo el conocimiento. Sirve para ver la información de una empresa. Para obtener unos resultados. Puedes obtener mucha información de varias cosas y puedes usarla de manera adecuada. En el siglo XXI, independientemente de lo que hagamos cada uno, tenemos que conocer de datos, tenemos que conocer de todas las facilidades que nos dan las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por eso, en este gobierno de cambio, quisimos ofrecer de manera gratuita 5.000 cupos para que estudiantes de colegios públicos y privados de estratos 1, 2 y 3 se formen en fundamentos de analítica de datos. Consideramos muy importante esta propuesta. Encontramos que la mayor demanda de empleabilidad en el mundo, no solo en el país, está en el escenario tanto del análisis de datos como en el escenario de la programación. Quien tiene información tiene el poder de arreglar las cosas. Después de escuchar esta charla con la ministra, me quiero inscribir en el curso de analítica de datos. Estoy estudiando servicios de alojamiento y es cierto que este programa me ayudaría con tal de poder manejar bien lo que es el tema de base de datos. Esto puede servir a futuro en el caso del tema de hoteles. Desde las diferentes carreras que estén haciendo es muy importante tomar decisiones basadas en datos. Entonces, ¿qué tal que tengamos talentos adicionales a lo que ustedes ya están haciendo y de pronto se cautiven también por estas nuevas destrezas? Desde la oportunidad de conocerlo, esto les va a servir para todo. Estamos en el torneo nacional 2022, es el torneo STEAM, donde diferentes colegios a nivel nacional están presentando sus proyectos. Han sido seleccionados 20 proyectos de 322 que presentaron a nivel del país, donde nosotros venimos a conocer y a compartir nuestras experiencias que venimos realizando desde el año 2021 o en el transcurso de este mismo año. El proyecto consiste en unos juegos basados para que los estudiantes puedan aprender de una manera lúdica y divertida y también ayuda a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Estamos haciendo diferentes proyectos como de robótica, tecnología, donde nos hemos dado cuenta que nosotras como mujeres nos ha llamado mucho la atención y nos ha interesado demasiado, ya que el 80% de la institución educativa, los que están en las áreas de robótica son mujeres. Nos deja una enseñanza muy positiva, ya que nos colabora no solo para la elaboración del proyecto, sino para seguirlo día a día, no dejarlo aquí, sino que seguir avanzando en la investigación. Me gustaría enfocarme en algún estudio que se base en lo que está en sí, como matemáticas o biología, para poder aportar mi grano de arena al medio ambiente. La ruta STEAM es importante, ya que nosotros podemos aportar nuestro granito de tierra al país, ya que hace falta varios ingenieros jóvenes programadores. Para mí la tecnología es muy importante porque nos permite el desarrollo de nuestro país y sobre todo allá en nuestro municipio que es la Alta Guajira. Yo quiero invitar a los padres que ayuden y apoyen a sus hijos para llevar un buen futuro. Este tipo de programas como el que estamos desarrollando ahora de Ruta STEAM son supremamente importantes porque sin lugar a dudas la base de una transformación social es la educación, una educación de calidad, y en la educación de calidad se cuenta con los principales actores que son los estudiantes.
Hace falta personas que conozcan y contribuyan para el desarrollo del país en habilidades digitales, y una de estas es el análisis de datos, que ayuda en la toma de decisiones. Vamos a conocer más información sobre este tema en nuestra base de datos. Un dato es cualquier pieza de información concreta de algo que permite su conocimiento exacto o sus posibles consecuencias. Las personas generamos datos todo el tiempo. Los dejamos al llenar un formulario en el banco o al registrarnos para entrar a una red social. De la misma forma, un edificio genera datos sobre su consumo de energía o los fenómenos del clima sobre sus causas y efectos. En la era digital, la capacidad para almacenar y procesar datos se ha incrementado exponencialmente y seguirá creciendo de forma masiva. Hasta gran cantidad de información digital se le llama Big Data, y para darle forma, sentido y provecho se aplica una fusión de saberes entre matemáticas, informática y estadística que se conoce como analítica de datos. La analítica de datos es la recopilación, depuración y ordenamiento de la información que hace cualquier organización, como las entidades, empresas o instituciones, para sacar conclusiones, hacer predicciones y tomar decisiones informadas. De acuerdo al tipo de organización y de sus necesidades, se manifiesta de tres maneras. La analítica descriptiva registra eventos del pasado, condensa grandes volúmenes de datos entrantes en paquetes de información y los analiza en tiempo real para encontrar pistas de cómo abordar el futuro. Actualmente las usan la mayoría de redes sociales y el 90% de las organizaciones. La analítica predictiva provee respuestas a preguntas sobre los posibles resultados de una iniciativa, brindando pronósticos basados en distintos métodos como los modelos predictivos, el análisis de causas, el minado de datos, las simulaciones y los sistemas de alerta y reconocimiento de patrones. Por su parte, la analítica prescriptiva busca objetivos más complejos a futuro, como incrementar el rendimiento en las empresas, mejorando sus procesos, buscar la decisión apropiada en un escenario dependiente del azar o modificar aspectos estructurales para aumentar los márgenes de ganancia. Estos procesos son llevados a cabo por los análisis de datos, quienes mediante herramientas de programación, estadística y bases de datos se enfocan en proveer soluciones orientadas a las empresas, lo que se conoce como inteligencia empresarial. La analítica de datos actualmente se aplica en la agricultura digital, en la salud, en los censos o en las estadísticas deportivas, convirtiéndose en una solución laboral muy prometedora en el campo de la tecnología. Con el desarrollo de este y otros conocimientos sobre las TIC, cada vez más colombianos y colombianas se convierten en ejemplo de esta nueva sociedad digital, gracias a los programas y convocatorias del MITIC. Por eso vamos a conocer dos historias inspiradoras que nos demuestran que los sueños sí se pueden hacer realidad. Nuestro proyecto se llama Da Pinti, una aventura musicolor, y es una serie para niños de 4 a 6 años creada para generar ese amor hacia el país. En la serie, Da Pinti viaja a cada región junto a su amigo Miguel el Pincel en busca de un animal propio de la región para pintarlo. En medio de sus aventuras se encuentran con otros animales, con gastronomía de la región. Gracias a Abre Cámara logramos crear el proyecto, o sea, hacer una serie animada, y más pues en Colombia, que la industria sigue siendo muy pequeña, es algo difícil. Entonces, gracias a esta convocatoria se pudo hacer realidad. ¡Uripirete! ¡Vamos a pintar en el caballete! Esta es la razón por la que estamos nominados a los Emmys internacionales como mejor serie para niños animada. Entonces, estar frente a producciones tan grandes de Netflix, de Artman, de Ubisoft y de Japón, es algo impresionante. Y esto es todo gracias a que el MINTIC creyó en nosotros y nos apoyó. La pandemia para mí fue un golpe muy duro, ya que el encierro y estar tantos años en un solo lugar nos ha desarrollado problemas como la ansiedad o la depresión. Bueno, chicos, necesito que en este momento saquen una hoja y me dibujen cómo se sienten ahora.
o uno dice que los jóvenes no tienen problemas, pero no nos damos cuenta que los problemas de los jóvenes de hoy en día van mucho más allá que lo económico, como la ansiedad o la depresión, porque a veces no nos sentimos bien con nosotros mismos. Chicas STEAM es un programa del gobierno que ayuda a que las niñas y las jóvenes se interesen mucho más en las ciencias en general, como la matemática, la tecnología, la física. Este tipo de programas sí pueden ayudar a los jóvenes con sus problemas como la ansiedad y la depresión, porque nos mantiene fijos en un solo objetivo y es enriquecer más nuestro conocimiento y olvidamos a veces nuestros problemas. Por medio del conocimiento y de la confianza nos sentimos seguros de nosotros mismos y nos sentimos seguros de que las demás personas también nos van a aceptar. Sabemos que nosotros somos inteligentes y podemos ayudar a las demás personas de nuestra sociedad. Colombia quiere ser potencia mundial de la vida y en este programa estamos para, como dice nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, abrir las puertas del universo desde la casa, haciendo el uso adecuado de las TIC para educar, generar oportunidades e igualdad. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, así como visitar nuestro canal de YouTube para que puedan ver todos nuestros capítulos y también visitar nuestro micrositio en la página web del Ministerio. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Luisa Fernanda López y recuerden que su voz hace parte del cambio. Hasta la próxima.